Lección número 1. Ropa. Doblando ropa para niños. Doblar ropa es muy divertido. Al doblar ropa para bebé, así es como se dobla los de una pieza. Primero, dobla la mitad verticalmente, mete las mangas, dobla a la mitad y luego dobla en tercios. Así, cuando se dobla en un cuadrado, ya terminaste. Luego los calcetines. Pon una sobre la otra y solo dobla la mitad, compactándolas mucho. ¿Cómo doblar ropa interior? Dobla la parte de abajo. Luego dobla a la mitad. Y luego a la mitad otra vez. Guardado. Usaremos estas cajas como cajas de guardado, pero serán temporarias. En una caja vacía, acomoden las prendas verticalmente. ¡Vaya! ¡Es increíble! En su habitación no hay perchero, ¿verdad? Sí, sí. Pueden poner la caja ahí. ¡Es increíble! Luego, pueden comprar una cómoda. Sabrán exactamente cuánto espacio necesitarán. Sábanas ajustables. Doblar las sábanas ajustables parece ser problemático para muchos. Las sábanas ajustables tienen elásticos en el interior. ¿Cómo doblarlas? Y no se pueden unir. Doblar en tres. Las puntas. Doblar en dos, pero no se preocupe. Guardado de sábanas. Tomen los lados de esta manera. Doblar en dos. Cajones pequeños. Hacia el centro. Doblar en tres. Formando un rectángulo. Guardado vertical. Guardar en cajones pequeños. De la forma que prefieran doblar las sábanas, enrollarlas. Para guardar en cajones, si las guardan verticalmente, van a verse prolijas. Sostenes. Los sostenes son especiales para las mujeres. Así que guardémoslos con especial atención. Cuando guarden sostenes, acomódenlos de forma que no se aplasten las copas. Despertarán felicidad si los acomodan por colores. Doblemos los sostenes sin copas. Lo doblas a la mitad y metes los tirantes. Se pueden guardar de esta forma. Ahora, los sostenes de copa suave, doblas a la mitad, mete los tirantes y los enrollas para guardarlos de una manera interesante. Cuando guardes sostenes, si los pones en caja, se ve más ordenado. En lo de despertar felicidad. Mientras ordenan, parecerá que todo está más desordenado que antes. Pero tranquilos, si van paso a paso, siempre alcanzarán su objetivo en la limpieza. Alacenas de la cocina. Cuando usamos alacenas en la cocina, guardaremos objetos muy usados como platos, vasos y tazas. En un área muy accesible. En la repisa de arriba, coloquen objetos que se usan menos, como platos ocasionales y platos para invitados. Los platos de papel y las bombillas son objetos que se usan poco. Este tipo de objetos pueden alcanzarse fácilmente si se guardan en una caja. Cosas de mascotas. Al ordenar las cosas de mascotas, es importante crear un espacio para ellos. Este es un consejo para guardar cosas de mascotas. Por ejemplo, puedes poner los juguetes aquí. Esto es un juguete. Las correas van aquí, comida y cepillos aquí. Si divides el espacio, se ve más ordenado. Para los perros. Como salen a pasear todos los días, puedes poner la correa en un ganche en la pared.
Nunca pude usar una correa como esta, porque solo tuve peces de mascota cuando era chica. Juguetes. Cuando ordenen los juguetes de los niños, saquen todos los juguetes primero. Si tienen más de un hijo, hagan una pila para cada quien. Por ejemplo, estos son del hermano, estos de la hermana y estos son compartidos. Pídanle a sus hijos que elijan juguetes que les dé felicidad. Aunque tal vez todos los juguetes les den felicidad. Entonces, pídanle que los clasifiquen de mayor a menor. Cuando se trata de guardar juguetes, es importante dividir claramente el espacio. Por ejemplo, esta caja es para él, estas cajas son para los dos y una caja es para ella. Cuando guardas objetos compartidos, puedes guardarlos por categoría. Aquí están los juguetes para juegos físicos, aquí están los peluches. Estos se pueden guardar así. Guardado de bolsos. Mucha gente piensa que no hay lugar para guardar bolsos. Por eso, sugiero el método bolso en bolso. Quitar papeles. Poner bolso de tamaño similar dentro de otro. Mantener las manijas visibles para identificar los bolsos. Caja de tesoros. Guarda objetos con valor sentimental de una forma que te haga feliz. Por ejemplo, guárdalos en una caja que te dé felicidad. Consejos para guardar. Guardar hacia arriba. Guardar accesorios en cajas pequeñas. Guardar la caja en un lugar que te dé felicidad. Mediante este proceso de ordenar con Rachel y Kevin, confirmé mi teoría de que las parejas pueden fortalecer los lazos con el orden.